Muy buenas chicos, chicas, os habla Riku, bienvenidos al canal, bienvenidos a un episodio más. Hoy vamos a continuar con misiones secundarias, ¿no? Como ya sabéis, tenemos ahora el Blue Narcis, este barco tan hermoso, tan guay, tan chuli, que nos va pues a permitir llegar a partes que antes no se podían llegar en este momento, ¿vale? Pero lo más importante, ahora antes de continuar, pues podemos sacar con Choco, que de hecho es lo que, como veis en el título, pues vamos a intentar sacar ahora. A ver, vaya vuelta más tonta acabo de dar, perdonad. Vamos a ver, vamos a intentar bajar aquí. Vamos a llegar al bosque porque vamos a intentar sacar el siguiente color de Choco, ¿no? Que es el azul oscuro. O el rojo, creo que es el rojo primero, pero bueno. Vamos a intentar averiguar cómo lo sacamos. Chicos, vamos a llegar lo primero pues al bosque. Porque, bueno, ¿hace cuánto no vamos aquí al bosque, no? Hace, uf, hace muchísimo. Creo que la última vez fue cuando llegamos al pasaje de los fósiles. Fijaos todo lo que ha pasado, ¿no? Desde entonces. Todos los capítulos que hemos ido avanzando en la serie. Pero bueno, a ver, ¿hay cambios? Sí, parece que sí. Parece que Mene no está. ¿Mene? Ah, ahí estás. Ha salido a tomar algo con sus compis. Vale. A ver, nos habla de que al sudeste están las Islas Salvajes. Vale. Nos habla de la Ensenada de Chocobos. Compruébalo en el mapa. Vale, a ver. Espérate. Antes, permíteme si... A ver, puedo encontrar más chocografías. Claro que no, esto está igual, esto no ha cambiado. Ahora solamente nos da información de que se puede llegar a la Ensenada, donde allí pues se pueden encontrar más chocografías, ¿no? Entre ellas, pues la que nos permite cambiar a Choco al siguiente color, al rojo o al azul oscuro. No me acuerdo, pero bueno. Sí, efectivamente, pulsando aquí el mapa, este mapa tan sucio, pues aquí podemos, tan pixelado, podemos encontrar esto, chicos. Ensenada de Chocobos ha aparecido. ¿Y por qué ha aparecido y antes no ha aparecido? Pues muy simple. Porque tenemos el barco este, ¿vale? El Blue Narcis. Ya que sin él, pues es imposible llegar a la Ensenada, ¿no? Y os preguntaréis, ¿y cómo se llega allí a la Ensenada? Porque con Choco se puede llegar, sí, pero hace falta el siguiente color, el azul oscuro. Con este es imposible llegar a este sitio, ¿no? Pero, en fin, se puede llegar a través del Blue Narcis. Sin él, imposible. Porque bueno, vamos a intentar llegar a una isla que está por aquí. Una isla pequeñita, la cual tiene huellas de Chocobo. Que era, a ver, es que fijaos, con este barco podemos hacer un montón de cosas, ¿eh? Podemos llegar incluso, fijaros, a una isla, que esto lo haré en el siguiente capítulo seguramente, ¿vale? O cuando consiga, bueno, todas las chocografías, todo el tema del color de Choco, que se le puede cambiar dos veces en este momento. Se puede pasar del azul claro, perdón, al azul oscuro, y del azul oscuro al rojo, o al revés, el rojo al azul oscuro y demás. La isla creo que era esta. Sí, hay un pantano, fijaos, el cual también entraremos ahí, ¿no? Aquí también se pueden hacer más cosas, pero bueno, ya os iré comentando qué se puede hacer. De momento, para no dar mucha más información de las siguientes partes, vamos a centrarnos en lo que vamos a hacer aquí, ya está. Que si no... A ver, aquí están las huellas, perfecto. Nos bajamos, dejamos aquí aparcado el barco y llamamos a Choco por segunda vez. Muy bien. Al decir verdad, si no me equivoco, no hace falta ni hablar con Mene, ¿no? Para que la Ensenada pues salga en el mapa marcado. Simplemente con venir aquí directamente, pues se puede entrar y ya está, pero bueno. Bien, una vez lo tengamos aquí en nuestro poder, pues rodeamos esta parte del mapa, ¿no? Esto se supone que este es el continente olvidado, si no me equivoco, al cual es imposible llegar ahora. Ni con Choco rojo, ni con Choco azul oscuro, ni con mierdas, ni con nada. Ni siquiera con el barco este que tenemos, pero bueno, ya se llegará. A ver, aquí es. Muy bien, pues venga, adentro, chicos. A ver qué es lo que nos encontramos aquí. Ensenada de Chocobos. Y Mene apareciendo ahí de la nada. ¡Ey, Mene! ¿Cómo has llegado aquí tan rápido, tío? Mene, ¿qué haces aquí tan rápido? ¿Cómo habrá llegado, tío, hasta aquí? Sorprendente, ¿verdad? Joder. A ver,
Nos dice, parece que Choco solamente puede excavar en las partes poco profundas. Entonces, en poco terreno, tendrás la mitad del tiempo por la mitad del precio. Vale, quiere decir que, pues, tenemos esta parte de mitad aquí para escarbar. Por, en vez de un minuto, como en el bosque, pues tenemos 30 segundos, chicos, ¿vale? Luego, evidentemente, pues se puede esto ampliar, por así decirlo, y picar por todo el... por toda la ensenada, pues ya teniendo un minuto, ¿no? Como en el bosque. Pero bueno, ahora como ves, Choco, pues, se moja las patitas y sale ahí corriendo, ¿no? Porque no sabe nadar. Bueno, pues, a empezar. Vamos a ver. Aquí, si no me equivoco, se pueden encontrar solamente tres chocografías. Vamos a ver si encontramos una. La primera, aunque sea. Si no, pues... bueno, pues hago un corte, ¿vale? Porque evidentemente no vamos a tirarnos aquí todo el tiempo para encontrar las tres chocografías. Bueno, fijaos, por cierto, que la profundidad de estos tesoros es mayor. Al ser esto más duro, el suelo, pues hay que picar más veces con Choco. Hay que picotear ahí a saco, ¿no? Con él, pero bueno. Ya tiempo. Joder, tío, vaya mierda. Vaya full. No me da tiempo a nada, tío. A ver. Segunda toma. Bueno, a ver. Vamos, Choco, venga, que tienes poco tiempo, tío. No te duermas en los laureles, tío. Venga, saca ahí, venga, pica, pica fuerte ahí, vamos. Pica fuerte ahí. Otros dos. Joder, vaya mierda. Bueno, pues voy a cortar, chicos. Voy a cortar, voy a conseguir todas las que se puedan sacar aquí de las chocografías. Luego os diré cuáles son, por supuesto. Y bueno, pues eso, un corte, hasta ahora. Joder, lo que me ha costado sacar estas dos putas chocografías. Madre de mi vida, chicos. No os podéis imaginar el tiempo que me he tirado. Más de 25 minutos, sin exagerar, buscando chocografías para encontrar solamente dos. Esa ha sido la última que he buscado. Vado del alba, como veis, que es la que nos va a permitir, por cierto, cambiar ahora el color a Choco. Al azul oscuro, al rojo. No me acuerdo si es el rojo o el azul oscuro, pero bueno. Ahora la buscaremos. Y la siguiente que he sacado es... espérate, porque hay un montón más. A ver, creo que es esta. Esta es Vado Isleño. Bueno, si no es esta, es una de estas dos: Vado Olvidado o Vado Lejano, ¿vale? Junto con esta. Así que vamos rumbo a buscarla. Y a ver si ahora, pues, en el bosque podemos encontrar más chocografías. Y más rápido, porque aquí, madre mía, me he tirado, como digo, sin exagerar, más de 20-25 minutos aproximadamente buscándolas. Siempre me daban ultrapociones, elixires, panaceas, colirios y su puta madre. Un poco harto ya, pero bueno. Por lo menos ya tenemos ahí el siguiente poder de Choco, pues para cambiarlo, ¿no? Para evolucionar, en plan Pokémon, a nuestro Choco. Vamos allá, a ver, vamos a volver al barco. A ver. Nos bajamos de aquí, aunque no sé si... mira, vaya hombre, vaya hombre, ¿qué cojones? ¿Por qué me salta un combate, tío? La madre que me parió. Anda, mira, una ballena. Pues va a venir cojonudo, ¿no? Porque vamos a aprender una habilidad con Kina, chicos. Muerte nivel 5, a ver. Este tipo era un zombie, con lo cual objetos curativos le quitan vida. Vamos a ver. Vamos a darle elixir, ¿no? Porque lo mata directamente. A ver. Ultrapociones. Venga. Bueno, directamente es más fácil atacar, ¿no? 1200. A ver. Kina, aguanta. Tío, ¿qué me has hecho, Steiner? Me la ha convertido en zombie. Qué cabrón. A ver. Eso es zombie, sí. Hostias. A ver, vamos a quitar eso. Con esto. Amuleto, vale. A ver. Si se lo come, ya es suerte.
Quina, mierda, quina, joder. Vale, ahora Quina, a ver. Si se lo come, triunfamos, vamos a ver. Demonios, ¿cuánta vida tienes? ¡No! ¡No! ¡No la mates! ¡No! ¡No, tío! Adiós, Freija. Venga, muy bien. Eso está cojonudo, tío. Gracias. Joder, puta ballena de mierda. Ahora, por fin. Vale, muerte nivel 5. Bueno. Freija ahí ha quedado ahí muerta, la pobre. Bueno. A ver. Y Quina está en zombie. Con lo cual, Quina no gana puntos de... Bueno, en general, cualquier estado sobre este personaje, el estado zombie, pues no gana ni puntos de habilidad ni PH, chicos. Vamos, ni experiencia que diga ni punto de estabilidad, vale. Solamente ganan pues el resto, que no está en este estado. Fijaos por cierto lo que nos da, ¿eh? Es bastante experiencia, ¿eh? Bueno. A ver, pues tenemos ahora doble posibilidad de subir nivel, chicos, con gracias a esta habilidad y gracias a que Quina está en zombie, ¿vale? Es decir, me explico, vamos a ver, esto seguramente lo haremos en otro episodio aparte, pero ya que hemos aprendido esta habilidad, pues... Simplemente para que lo veáis, ¿no? Vamos a ver. Muerte nivel 5. Como su propio nombre dice, ¿dónde está? Aquí. Ahí veis, causa la muerte súbita a todos los enemigos cuyo múltiple, pues, cuyo nivel, perdón, sea múltiplo de 5. Es decir, el gran dragón, por ejemplo, que siempre, siempre está el 50, si no me equivoco, o el 40, pues siempre lo mata, ¿vale? De un plumazo. Con lo cual, fijaros la facilidad tremenda que tenemos de subir nivel, pues gracias a esto, ¿no? Y, bueno, otro apunte más rápido. Ahora en esta condición, pues los personajes, salvo Quina, subirían más rápido. Gracias a que Quina está en zombie, chicos. Vale, es decir, si luchamos con los cuatro, pues si Quina lo mata con muerte nivel 5 al gran dragón, pues recibiría más o menos los tres personajes unos 18.000 de experiencia. Vale, con lo cual ahí pues os podéis imaginar, niveles a saco, ¿no? Niveles a saco, del 22 que tenemos aproximadamente al 28, más o menos, con los tres. Menos con Quina. Pero bueno, la cuestión de quitarle o no el estado zombie a Quina, pues depende de cada uno. Pero bueno, si queréis subir nivel a un solo personaje, dejáis a los tres en zombie con esta ballena, o a dos si queréis, y subís nivel, ¿no? Pero bueno, a ver, eso lo dejaremos para más adelante. Simplemente pues para que, bueno, os podéis echar un digamos, una idea, ¿no? De cómo funciona esta habilidad para matar a los... A los tipos estos, a los grandes dragones, que es la mejor forma, yo creo, de matarlos, ¿no? De un golpe. Antes estaba, como ya sabéis, esfera pulgente, combinado con un punto de Quina en su vida, pero ahora, pues, más fácil, con esta habilidad, se le puede matar. Pero bueno, a ver, vamos a ir a, otra vez, donde antes. Vamos a dejar a Choco ahí de lado. Y vámonos a... ¿A dónde? A ver... Esa chocografía, ese marco. No está una pista de dónde está la chocografía, ¿no? A buscar. Vamos a ver si la encontramos fácil, chicos. Cambiamos a... De color a choco. Al azul oscuro o al rojo. Creo que es al rojo. Me da a mí la impresión de que es el rojo, pero bueno. Y luego en el bosque se encuentra otra chocografía más que le cambia el azul oscuro. Que es el penúltimo. El último es el dorado, pero ahora no está accesible para coger. Eso es más adelante, así que... Porque no sé si lo dije, pero para obtener al choco dorado, pues hay que buscar antes los seis choco fragmentos. Que no me sale la palabra, perdón, choco fragmentos. A ver, creo que está por aquí. A ver. Espera.
Un segundo, vamos a llamar a Choco desde aquí. Desde las huellas. Que están cerca del bosque, a ver. Desde aquí. Bien. A ver. A ver, Choco, ¿dónde te llevamos a buscar esta chocografía? Vamos a ver, igual está por aquí. Vamos a ver si hay suerte, nos dice algo. A ver. Me parece a mí que está justamente detrás de esa isla pequeña que está ahí, ¿no? Vamos, Choco, dime que sí. Dime que sí, está cerca, tío, venga. No. No sé qué una mierda. Ni cerca ni hostias. Ni cerca ni lejos. Directamente ni está. A ver. Vamos a alejarnos un poco más por aquí. Vale. Quieto parado, todo el mundo. Está por aquí cerca, chicos. Está por aquí. Mira, aquí está. Mira. Mira, mira cómo sale el tesoro. ¡Yupi! Gracias, Choco. A ver. Wow, ha despedido un humo misterioso. Creo que me ha dado sueño. Pues venga, a ver, al paraíso otra vez. ¿Al paraíso? ¿Esto qué era? Esto era el mundo imaginario donde Gitán no está admitido. O Choco le pierde por el camino. A Gitán. A ver. Sí, esto era el paraíso, creo. A ver. ¿Hola? Ah, estás ahí. Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va la vida? A ver, ¿qué me das? Viajero nostálgico, aguardamos tu regreso. Vale. Siguiente color, el rojo entonces, efectivamente, chicos. El penúltimo es el azul oscuro. Y el último, pues el dorado, ¿vale? A ver, nos está el poder de escalar montañas. Altas montañas. Es decir, con este color podemos rodear un continente pues entero, ¿vale? Subiendo y bajando montañas por todos los sitios. Y de hecho, este color en el bosque nos está opción a buscar por ciertos espacios, por así decirlo, donde antes no se podía, ¿no? Y creo que en esos espacios ahora se pueden encontrar también tesoros. Fijaos el color, cómo mola, ¿eh? Hostia, tío. Muy llamativo, me gusta. Es azul, perdón, rojo un poco claro, ¿no? No es oscuro, oscuro. Es rojo claro. Y como veis, por cierto, pues esto nos da opción a esto, ¿vale? Está este color. Atravesar todas las montañas. Por encima, por debajo, en fin. Por donde sea. Bueno, pues... vamos al bosque, vamos a guardar primero, chicos. Y vamos al bosque, vamos a ver si antes de cortar este capítulo, pues podemos encontrar el siguiente color de Choco. Para que no dure tampoco, ni muy poco, ni bastante, ¿no? El episodio. Aquí guardamos, venga. A ver. Veamos. ¿Qué nos dice Mene ahora? Igual se pone cachondo. ¡Hola, Mene! Mira, tío. Venimos de la tomatina, ¿qué te parece? A ver. Ahora, vale, no nos dice nada de que no se pueden encontrar más chocografías. Perfecto. Con lo cual... pues a ver los cambios, ¿no? Vamos a ver cómo pica esto. Hostias. Uf, mucho más rápido, ¿no? Me va a parar. ¡Madre mía! De un picotazo, tío, cada... tesoro, joder. Bueno, pues venga, a seguir buscando. Vamos allá. ¿Esto qué es? Mira, chocografía, la siguiente. Perfecto. Así me gusta, rapidito, no como antes. Tío, me he tirado ahí
la vida para encontrar dos simples chocografías. Y ahora, a la primera. Perfecto. A ver. Esta parece que no quiere salir. El tesoro. Con lo cual quizás quiere decir que está por aquí arriba. Fijaros, aquí, como veis, se puede... Fijaos que estaba ahí, escondida. La puñetera. Como veis, tanto en el lado izquierdo como en el derecho, que estamos ahora, pues se puede subir, ¿vale? No está. Vale, puntos extra, perfecto. Bueno, venga. Joder, qué rapidez, tío. ¡Qué rapidez! ¡Por Dios! Vale, 8. Joder. ¡Qué pasada! ¡Choco! Venga, Mene, paga ahí los puntos. Paga, cabrón. ¿Qué nos dejas? 192. Joder, una 38 y ya está, vale. A ver. ¿Cuál es la chocografía que nos ha ofrecido? A ver. ¿Qué pasa? Esta pimienta letal. Hemos cogido pimienta letal. Es verdad. Nos dice para qué sirve, ¿no? Ahora. Bueno, nos da una pista de lo que sirve. Es un condimento que pica como el demonio, pero que es muy apreciado desde tiempos remotos. Creía que debido a la niebla ya no podía encontrarse en ninguna parte. Mejor te la guardas, quizá te sirva para algo. Bueno, una pista un poco cutre, tampoco dice para qué es, pero bueno. A ver, antes de nada, vamos a mirar cuál es la que hemos obtenido. Esta es. Vale, me se te ha olvidado. Como veis, está accesible, pero no se puede llegar a ese continente hasta que no avancemos más. En cuanto estemos ahí, pues esta chocografía se puede sacar, ¿vale? Y, bueno, una pista más... Bueno, una pista, una descripción más detallada de estas pimientas, chicos, pues... Es simple, hay otras formas de buscar tesoros, no solamente con la chocografía, sino a través de aguas burbujeantes y grietas. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que en los continentes, en ciertos lugares, o en el mar, por ejemplo, donde veamos burbujas, pues Choco puede, digamos, picar con estas pimientas y encontrar cosas. Tanto en, bueno, en estas aguas como en grietas, ¿vale? Esto ya lo iremos viendo poco a poco. Ahora que por fin hemos obtenido esto. Porque también forma parte de esto, de las chocografías, por así decirlo. De los tesoros. Ah, Choco, ¿qué te pasa? Vamos. Sácalo, venga. No lo saca, tío. ¿Qué cojones? Vamos, Choco. Mira, la siguiente. Joder, hostia puta, qué rápido. Está bendecido, tío, el bosque ahora. Está chocografías cada 2x3. Cada ronda. Joder, qué guay, tío. Aunque encontremos solamente este tesoro, me conformo en esta ronda. Fijaros, la chocografía, ¿no? Aquí hay más. Aquí seguramente está escondido el siguiente. A ver. Sube, Choco. Míralo, aquí está. Por aquí. Pica, pica, pica. Ahí está. Una puta verdura, bueno. Fin. 15 punticos. Vale, a ver cuál es. Vale, genial, meseta verde. Estamos de suerte, chicos. Estamos de suerte. ¿Por qué? Porque esta chocografía nos da opción a cambiar a otro color de choco. Al siguiente, al azul oscuro, ¿vale? Así que vamos a buscarlo. Madre mía, tío, qué suerte. Me ha compensado antes esto de tardar en buscar en la ensenada dos chocografías. Ahora parece que me ha compensado, ¿no? Bueno, pues sí, vamos a cambiarla, venga. Ya que estamos. Vamos a decirle adiós a Choco de este color. Ha sido poco, la verdad. Y no hace falta ni coger el barco, por cierto, porque está por aquí. Esta chocografía, ¿no? Vamos a ver. Vamos, Choco. Tu color va a pasar a la historia. Muy rápido, tío. En un capítulo. Al menos de cuánto, 10 minutos, ¿no? Lo que llevamos de color con este. Con este choco. A ver. Estaba por aquí, arriba, si no me equivoco. Por aquí. A ver. Mira, ahí está. Perfecto.
Vale. Venga, pues... al mundo de los chocobos otra vez. Joder, es que no me lo creo, tío. Qué rápido hemos avanzado al siguiente color. Madre mía. Hola, estoy de vuelta, tío. ¿Qué pasa? Soy yo, el de antes. Venga, dame mi poder que me voy. Sí, venga, me dijeron nostálgico, tal, tal, para cual, venga, sí, dame lo que me des. ¿Qué color? Azul oscuro. Has adquirido el poder de atravesar a nado las profundas aguas del océano. Has llegado lejos, un pequeño esfuerzo más y alcanzarás la meta, te esperamos. La meta. O sea, estamos a punto, ¿no? Estamos en la recta final de alcanzar la meta, bueno. Vale. A ver, pues ahora tenemos dos opciones para seguir con el tema de los chocobos, ¿no? De los tesoros, que diga. Podemos seguir excavando o bien en la ensenada para encontrar más cosas. Más chocografía, ya sabéis. O bien en el bosque, que también hay más. Y, bueno, ahora evidentemente, pues, choco pica más rápido, ¿vale? Y en la ensenada, pues, podemos, digamos, picotear por toda la zona. Teniendo, como ya he dicho antes, pues un minuto, ¿vale? De tiempo, chicos. Con lo cual, bueno, pues... el choco ha evolucionado de una forma increíble, ¿no? Increíblemente rápida, tío. Asombroso. Muy asombroso. Bueno, pues... vamos a... bueno, no, vamos a cortar aquí, chicos. Vamos a cortar. Porque solamente quería sacar esto. Estas chocografías que daban el poder... los poderes siguientes a choco. El azul oscuro y el rojo. Vale, así que, bueno, pues me despido. En el siguiente no sé lo que haremos, sinceramente, ¿vale? Igual, buscaremos más chocografías. No sé, ya veremos. Ya veremos qué capítulo hacemos. De momento no tengo idea, pero bueno, ya lo pensaré. Así que espero que el capítulo, pues, os haya gustado. Gracias a los que me seguís, como siempre, chicos. Un saludo para todos y hasta la próxima.